¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, hoy tenemos un invitado acá en el búnker. Es parte de un dúo muy reconocido acá en Tucumán. Quiero que la gente también después lo conozca a través de las redes sociales, aún más de lo bueno que hace Luna Creciente. El invitado de hoy es Laureano Cejas. ¿Cómo está, Laureano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fran? La verdad que un gusto, un placer estar acá compartiendo este espacio tan hermoso. Y muy agradecido por sobre todas las cosas. Muchas gracias, gracias por venir. Laureano, ¿por qué esta canción? ¿Por qué elegimos este tema? Bueno, la verdad que es una samba muy hermosa, de dos autores muy reconocidos y muy necesarios en nuestro norte argentino, como son Gustavo Leguizamón, el Cuche Leguizamón, y Manuel José Castilla. Y además porque nos ha encantado cuando lo hemos hecho en alguna oportunidad juntos. ¿La hacemos ahora de nuevo? Un placer. Ahora la grabamos, ¿sí? Sí, señor. Qué lindo que yo me acuerde de Don Juan Riera cantando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Panadero Don Juan Riera, con el lucero amasaba y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma. Flor del trigo, como quien entrega el alma, como le iban a robar, ni queriendo a Don Juan Riera, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. A veces hacía jugando un pan de palomas blancas y harina su corazón, al cielo se le volaba y harina su corazón. Al cielo se le volaba por su amistad en el vino sin voz, queriendo cantaba y a su canción como al pan la iban salando sus lágrimas, y a su canción como al pan la iban salando sus lágrimas, como le iban a robar, ni queriendo a Don Juan Riera, si a los
noche la puerta abierta. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta,